Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Los saluda Ángel Domínguez. Oiga, déjeme decir, estamos desde lo que son las instalaciones de la clínica número 79 aquí en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde, pues, desde hace una semana a la fecha se han venido registrando el incremento de filas de ciudadanos que están viniendo a esta clínica, tanto a la número 36 como 79, a verificar, a hacerse las pruebas rápidas ante la detención o los que son sintomatología que pudiera presentarse de COVID-19. El día de hoy, aquí en esta frontera, en esta clínica, vemos largas filas. Misma situación se está viviendo en lo que es la clínica número 36 de el IMSS, aquí en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Y déjeme decirle que tan solo ayer en la clínica número 36 del IMSS eran un total de 63 casos positivos los que se detectaron el día de ayer. El día de ayer fue lo que se detectó aquí en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. 63 casos positivos que van a la alza, que van en incremento, de un total de 120 ciudadanos que habían acudido a realizarse estas pruebas. Déjenme decirle que también ya hay personal médico infectado con este virus, a causa, pues, de que están atendiendo a estos ciudadanos, que muchos de ellos se contagiaron durante las festividades del mes de diciembre. Otros en el trabajo, otros en lo que son los centros comerciales, se pudieron haber contagiado o estuvieron en contacto con familiares contagiados y no se dieron cuenta. Es lo que se ha registrado en estos momentos. Como pueden ver, las largas filas, está la larga fila aquí en lo que es esta institución médica, en donde ustedes pueden ver, pues, están los ciudadanos, pues, haciendo fila. Algunos vienen en parejas, en familia, porque, pues, muchos de ellos son sospechosos de COVID, y para evitar esta situación, ante el desconcierto o ante la poca información, pues vienen en pareja para aplicarse esta prueba COVID-19 que se tiene aquí en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Estamos hablando que son ciudadanos derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social quienes están manteniendo estas filas, que en la mañana se encontraba la fila hasta lo que es allá donde está aquel carretón de taquitos. Hasta allá se encontraba la fila, es lo que nos refieren o nos han dado a conocer, que la fila estaba larga. Y así como van pasando, van llegando más, va avanzando la fila y van llegando más ciudadanos, quienes muchos de ellos traen sintomatología, u otros por la cuestión del trabajo tienen que venir a hacerse la prueba de COVID-19 para poder ingresar a trabajar. Es lo que nos han manifestado. Les repito, en el caso de la clínica número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social, un promedio de 120 ciudadanos se están atendiendo por día, y los cuales, pues, hasta el momento han arrojado un total de 63. El día de ayer fueron 120 los que se hicieron la prueba, y de este número de ciudadanos fue un total de 20 personas los que salieron positivo con COVID-19. Como pueden ver en las imágenes, los ciudadanos tienen que soportar el sol, estar pegaditos a la pared, en esta sombra, en donde, pues, corre el riesgo de que pudieran contagiarse si no tienen el virus. Ahí van llegando más personas a realizarse estas pruebas de COVID-19 con la finalidad, pues, de descartar que tengan esta enfermedad, o si la tengan, pueda avanzar, en este caso sea grave, la atención médica que ellos requieran. Pero, pues, estamos el día de hoy aquí en esta institución médica. Desde el día viernes
desde el día viernes se venía registrando este índice o este elevado número de ciudadanos que estaban acudiendo a los módulos del Instituto Mexicano del Seguro Social a aplicarse la vacuna, perdón, a hacerse la prueba de COVID-19, y pues muchos de ellos han dado positivo. Ya tenemos personal médico infectado con COVID-19, quienes están atendiendo a estos ciudadanos, que muchos de ellos se vieron afectados o contagiados con el virus en los centros comerciales, en las reuniones familiares. Ahí están saludando. Ahí están saludando, amigos. Ahí saludos. Y esta situación pues ha venido a agravar, y como han dicho, Matamoros está en estos momentos en semáforo rojo. Está ocupando el primer lugar de contagios en la ciudad de Matamoros, en el estado. La ciudad de Matamoros ocupa el primer lugar. Y pues sigue la incidencia de ciudadanos. Esto es lo que se vive a diario en lo que son estos centros de pruebas COVID-19, todo esto ante los casos sospechosos, pero en las instituciones médicas del IMSS están reportando el 50% de los valorados diariamente están resultando con lo que es contagio de COVID-19 positivo, es lo que han arrojado estos resultados. En el caso de la clínica número 36, ha dado como positivo el día de ayer 63 ciudadanos. Que han dado positivo, y que pues va a la alza estos números, hay que decirlo. Estos son los contagios que se dieron a lo que fue después del 12 de diciembre y también lo que fue por el 20 de diciembre, 24. Algunas reuniones que ya han iniciado a dar positivo de estas festividades que se tuvo decembrina. En esos momentos, las largas filas de ciudadanos que quieren hacerse la prueba pues está haciendo presente. Les repito, el 50% de las estadísticas que han manejado las clínicas de salud, en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, son positivas. En el fin de semana tuvimos 10 casos positivos y eran 4 personal médico infectado. Era lo que se estaba dando a conocer. Hoy ya, el día de ayer fueron 120. Ayer, el día de ayer fueron 120 personas revisadas en lo que es la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, la número 36 de la avenida Lauro Villar. Y allá se tuvo un total de 63 positivos. Aquí en la avenida Sexta, la clínica 79, hasta el momento pues no se nos ha notificado cuántos casos han positivo, pero sí, el día de ayer fueron 63 los casos que se arrojó la clínica número 36 aquí en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. El número de casos positivos sigue a la alza, y sobre todo pues los ciudadanos que vienen el día de hoy a valorarse, y siguen llegando más ciudadanos a valorarse en esta tarde, en esta clínica ubicada en la avenida Sexta. Pues la situación se sigue complicando. Matamoros está en primer lugar de contagios en el estado, ha pasado a código rojo, semáforo rojo, color rojo, como usted le quiera decir. Hasta el momento no nos han dicho cuántos de estos casos son de gravedad. Lo que sí es que nos comentan que hospitalizados son un promedio de 10 hospitalizados los que se tienen aquí en Matamoros. Lo que se ha dado pues por ahí a conocer. No es manera oficial, pero pues es lo que se ha dado el día a conocer en estos días. Un total de 10 hospitalizados en todas las unidades médicas, en todas las unidades que están atendiendo COVID-19.
En el caso de la clínica del IMSS 36 van 63 positivos el día de ayer. El día viernes tenían 10 positivos derechohabientes y 4 personal médico infectado. 4 personal médico infectado es lo que se ha arrojado. Hasta el momento estaremos actualizando estas cifras, lo que se esté ocurriendo aquí en Matamoros en cuestión de estos casos de COVID-19. Las largas filas se siguen presentando en estos módulos de pruebas de COVID-19. Mi nombre es Ángel Domínguez, me despido desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Hasta la próxima.